Hola amigas y amigos, bienvenidos a nos traigo otro videito más con tips y sugerencias para terminar muy bien el año y comenzarlo mucho mejor. Y esto es algo sumamente básico y de verdad creo que es sumamente importante hablarlo porque en muchos videos les he platicado de limpias, de formas de trapear tu casa, de hacer limpias energéticas con sahumerios, con lociones, etc. Pero yo sé que hay mucha gente, porque de hecho me lo han dicho, que dicen, pues sí, o sea, es obvio que hay que limpiar físicamente y todo eso, pero mágicamente de verdad, ¿qué tanto afecta que hoy no trape o que no barra o que permita que se acumulen las telarañas en la casa, etcétera? Sé que, o digo, obviamente a nivel físico y estético, pues es muy evidente, pero a nivel energético, ¿en qué nos afecta? Bueno, si este tipo de videos te gustan, por favor no olvides darle like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal. ¿De qué manera nos afecta la suciedad? Bueno, para empezar yo ya les había comentado que cuando acumulas cosas y obviamente suciedad, esto es como si tuviéramos un vaso rebosante de agua o de lo que sea. ¿Cómo esperamos que el universo nos traiga más de algo bueno si nosotros de por sí ya estamos saturados? Es decir, ya estamos llenos de cosas malas, sí, pero como quiera estamos llenos. O sea, necesitamos vaciarnos, necesitamos limpiarnos, necesitamos purificarnos para que precisamente nos llegue aquello bueno, aquello nuevo y aquello bendecido que nosotros queremos para nosotros y para los que viven en nuestra casa o para nuestro negocio inclusive. Las limpias físicas, es decir, barrer, trapear, quitar todas las telarañas, sacudir del polvo, físicamente, evidentemente, nos ayuda porque nos evitamos problemas respiratorios, porque el polvo nos puede llegar a provocar ciertos tipos de asmas, de asfixias, de problemas respiratorios. Obviamente, también nos evita contraer infecciones porque, obviamente, la suciedad atrae insectos. Los insectos atraen enfermedades porque si son, por ejemplo, insectos de los que te pican, como por ejemplo las chinches, las arañas y todos esos que sí nos llegan a picar, pues te provocan ronchas, las ronchas se pueden infectar, te pueden provocar una sepsis o alguna enfermedad, tanto desde algo muy ligerito que nada más se ve feo hasta una enfermedad verdaderamente fea porque se te contamine la sangre, ¿ok? Aparte, obviamente, te pueden llegar insectos como las cucarachas que traen plagas, te pueden llegar ratas, te pueden llegar insectos o animales, como te digo, como las ratas, que son plaga y después para sacarlas de la casa es un cohete. Entonces, ¿cómo pa' qué? ¿Para qué atraer la enfermedad? O sea, lo que estamos queriendo decretar es salud, abundancia y armonía, pero abundancia de cosas buenas, no de cosas malas. Entonces, obviamente, tan solo a nivel físico, eso es básico. Un espejo limpio se ve bonito, aparte refleja cosas buenas. Un techo sin telarañas, pues obviamente nos ayuda a que no se acumulen las malas vibras, a que no se acumulen las larvas energéticas. Y aparte de que volvemos a lo mismo, las arañas, conforme nada hace la patona, que nada más se ve fea, pero no te hace nada, pero de pronto también se te pueden llegar a meter arañas bien peligrositas, que ahorita desafortunadamente con todos estos cambios que han habido en el clima y la gente que va de vacaciones y regresa y todo esto, de pronto hay muchas arañas endémicas de la selva que ya también las encuentras en la ciudad y que de pronto esas sí son bien peligrositas. Entonces, no hay que tenerlas. Ni aunque me digas, vale, es que las arañas se acaban a las moscas. Pues si tienes problemas de moscas, mi vida, puedes colocar crisantemos, puedes colocar mucho alcanfor. El alcanfor es un maravilloso insecticida. O definitivamente colocar insecticidas. Ya sabemos que hay insecticidas sónicos que se conectan y eviten una radiofrecuencia que impide que los insectos se metan. Hay otros que son quemados, que son como si fueran tipo incienso. O sea, hay muchas opciones. No tienes que tener arañas en tu casa para no tener moscas, ¿ok? Entonces, esa no es una excusa. Eso es a nivel físico y eso todos lo sabemos, desde las enfermedades hasta la estética, que obviamente tú llegas a una casa toda marrana y evidentemente no te dan ganas ni de sentarte. Pero ahora a nivel energético, ¿qué pasa? Todo ese polvo, toda esa suciedad, evidentemente está atrayendo larvas energéticas. Así como existen las plagas físicas, como ya dijimos que serían las cucarachas, las ratas y todo esto, también las hay energéticas, que aunque tú no las veas, se perciben. Por eso cuando tú llegas a un lugar que tiene demasiada suciedad, esas casas abandonadas, en las que incluso la gente se ha hecho del baño ahí, porque viven en situación de calle, pero son súper sucios y etcétera,
Desde que entras se siente una presión y no nada más es por el lugar, que de por sí se ve horrendo. Energéticamente, emocionalmente se siente una opresión horrible. Y es que precisamente esos lugares se atascan de larvas energéticas. Y hay algunos lugares que incluso ya no nada más son larvas, son dragones energéticos, que son unas cosas terribles, que incluso si tú llegas a ese lugar, esas entidades oscuras del bajo astral te vampirizan energéticamente. Entonces, imagínate, no puedes permitirte que ni tu casa ni tu negocio esté así. Porque si es tu casa, obviamente cada vez que llegues a tu casa te vas a sentir cansado, de malas, pesado, van a haber pleitos, disgustos, el dinero no va a rendir, porque también esos bichos energéticos impiden totalmente que la lana rinda. Yo se los he dicho siempre, incluso en las taroterapias se los he platicado, el elemento dinero es un elemento muy mágico, es como si el dinero fuera un ente vivo. Si tú energéticamente estás mal, 300 pesos te rinden como si fueran 30 pesos. Y si tú energéticamente estás bien, aunque traigas 30 pesos en la bolsa, te rinden como si fueran 3,000. Y de hecho, mucha gente lo ha vivido. O sea, hay gente que con poco dinero hace que parece magia. Y hay gente que así le entregues 5,000 pesos, no le rinden ni para irse a comprar unos refrescos. Entonces, energéticamente, si tú quieres que haya salud, si tú quieres que haya abundancia económica y si tú quieres que los negocios y lo que tú te propongas funcione, aparte de que tus relaciones personales, ya sea con tus hijos, con tu pareja o con todas las personas con las que conviven, estén bien, tienes que deshacerte de esas larvas energéticas. Porque esas larvas energéticas, como te decía, como son del bajo astral, se alimentan del dolor, se alimentan de las penas y se alimentan de los disgustos. Entonces, cada vez que se pelean, las larvas están comiendo. Es como si les acabaras de poner una mesa de festín. Cada vez que te sientes triste y derrotado porque el negocio no se dio, porque el dinero no te rindió, porque te corrieron del trabajo, adivina qué. Esas larvas energéticas les acabas de poner su pavo relleno enorme y se están alimentando de toda tu pena y de toda tu tristeza. Entonces, la verdad, mi vida, puedes tener una casa sumamente humilde, pueden tus sillones tener 25 años, pero no se vale que tú mismo te hagas a ti mismo el tener tu casa sucia. O sea, puede estar tu casa viejita, puedes tener muebles bien antiguos, ¿ok? Eso, ya cuando tú puedas, cuando tú tengas la oportunidad, los cambiarás. Y si no los quieres cambiar, esos están perfectos, mi vida. Pero lo que no se vale es tener tu casa sucia. Y eso, mucha gente que incluso vive en situaciones muy, muy delicadas económicamente, te lo dicen. Yo soy pobre, pero no marrano. Y para un litrito de cloro que sale baratísimo, que te rinde un montón, porque aparte se disuelve en un montón de agua, sí hay. Entonces, limpia bien tu casa, mi vida. Limpia paredes, limpia ventanas, limpia las puertas, haz tus sahumerios, mi amor. La verdad, el carbón vegetal sale bien económico y le puedes colocar la ruda, por ejemplo, es muy, muy barata. Hay muchos sahumerios y muchas cosas para limpiarte física y energéticamente con las que no necesitas tener grandes cantidades de dinero y lograrlo, o sea, pero hazlo, mi amor, te lo mereces, te mereces ese éxito. Este video me parecía muy relevante hacérselos porque sé que en muchos videos les he hablado de tener limpia la casa, ya les he hablado de deshacerse de todo lo que no ocupas y todo esto, pero yo sí sentí que era menester, que era necesario que tuvieras un video específico para que supieras realmente, a ciencia cierta, por qué es necesario que tu casa esté limpia, que tu casa esté purificada. Insisto, puede estar pobre, puede estar económicamente vulnerable, pero eso no implica que estés atascado de arañas en tu casa o atascado de cosas sucias. Así te dedicaras a pepenador y a conservar botellas de PET y vives de eso, puedes asignarle dentro de tu casa un área específica a guardar todas las botellas de PET y que todo lo demás de tu casa esté impecable. O sea, no hay excusa, no hay pretexto. Puedes estar bien, mi vida, y te mereces estar bien. Y créeme, las larvas energéticas, quienes lo han vivido, me van a dar toda la razón, porque de verdad, nada más te traen penas, disgustos, enfermedades, pleitos, etcétera. No, hay que limpiarlo, a renovarnos, mi amor, a sacar esa escoba, a quitar todas las telarañas, a barrer a profundidad, a trapear muy bien toda tu casita, a mantenerla en orden, aunque esté chiquita, aunque esté diminuta, pero trata de tenerlo todo en orden,
para que precisamente, mi vida, la energía te llegue positiva, te llegue a raudales, te llegue la abundancia, te llegue la salud, tu familia se sienta contenta en tu casa, que se sientan cargados de energía, no que cuando lleguen a tu casa se sientan como si les bajaran la pila. Si estos videos te están gustando, si todos estos tips que les estamos dando te están gustando, por favor no olvides dar like. Si te quedaste con alguna duda, si alguno de todos los ejemplos que acabo de mencionar quieres que profundice, de las larvas astrales, de los dragones astrales, de toda esta situación de pleitos y todo esto, cómo se alimentan, tú dímelo y con gusto te hacemos los videos específicos explicando cada uno de esos temas, porque son temas muy muy largos. Si te estás preguntando, Vane, ya tengo todas esas larvas porque o nunca limpié, o la persona que antes vivía aquí nunca limpiaba, ¿cómo los quito? Bueno, en primera ya tenemos un montón de videos de ello aquí en nuestro canal de Cabe Esotérica, que así se llaman, cómo limpiar las larvas. Pero de una vez te digo, es quemando azufre, ¿ok? Un poco de azufre en tu carbón vegetal, eso quema y arrasa totalmente a las larvas astrales. De hecho, si en donde tú tienes tu casa o en donde tú tienes tu negocio, cerca hay lugares en donde tú sabes que salen efluvios de larvas astrales y de energías negativas, es recomendable quemar este azufre una vez más o menos a la semana o al mes, dependiendo de qué tan vulnerable sea o tu casa o tu negocio. Si estás muy cerca de hospitales, de panteones, etcétera, para siempre mantener limpia la energía. El azufre es tóxico. Puedes encender tu carbón, haces tu oración, persinas tus paredes y dejas ahí tu azufre. Por olerlo en un par de instantes, obviamente no vas a caer muerto, digo, salvo que fueras alérgico. Pero no se trata de que pongas el azufre y te quedes ahí respirándolo, ¿eh? No. O sea, colocas el azufre, cierras las habitaciones y te sales. Ahora sí que respiras aire fresco y ya regresas como a la hora. Y entonces ahora sí ya abres puertas, ventanas, pones ventiladores para que no estés respirándolo. Pero eso es ideal para eliminar todo tipo de larvas y dragones astrales. Bueno, los quiero mucho. Que tengan una excelente Navidad. Que Dios me los bendiga. Que pasen un maravilloso año nuevo. Los quiero enormemente. Un beso. Bye. Les estoy ofreciendo taroterapias. ¿Qué son las taroterapias, Vane? Mira, por lo general una lectura de tarot nada más te avisa, tienes este problema, tienes esta circunstancia energética o esta enfermedad o esta salación o esta complicación, etc. Y no te dan más remedios. Y los remedios, los rituales y todo eso te los darían aparte y obviamente cada uno con un costo exorbitante, o incluso te van a salir con que tienes tal situación y para que yo te la resuelva o para que yo te encienda la veladora son otros 1,000, 8,000 más y te sacan ahí horrible el dinero. Una taroterapia integral te maneja desde la lectura del tarot conforme se va dando la lectura, los rituales, las armonizaciones y los hechizos que vayas necesitando. Como siempre se los digo en este canal, todo es de magia blanca, es decir, todo es para tu bien, para tu salud, para recobrar tu matrimonio, para recobrar la salud, la abundancia, todo para bien tuyo y de las personas que estés preguntando durante tu taroterapia. Todo englobado en el mismo costo y enseñándote para que tú lo hagas. A partir de septiembre, costo preferencial, $30 o $300 mexicanos. Como vemos, de todas formas es un costo súper accesible. Verdaderamente sigue siendo un precio preferencial para ustedes porque quiero que sin importar la situación en la que estés o en donde estés, puedas y te alcance para tener tu taroterapia y accesar a esta ayuda que les estamos brindando con todo amor.